Bienvenidos a un tutorial más en Regala Siempre Amor. El día de hoy les mostraré cómo hacer esta cámara acordeón con dulces. Como primer paso, en nuestra cartulina de 20 por 17 centímetros vamos a hacer marcas a los 4 y 16 centímetros, tal como yo lo estoy haciendo, 4 y 16 centímetros en el lado que mide 20 centímetros, arriba y abajo, y procedemos a unirlas. Y en el lado que mide 17 centímetros vamos a hacer marcas a los 4 y 13 centímetros. 4 y 13 centímetros de ambos lados y también procedemos a unirlas. En nuestra cartulina que mide 18.5 por 15.5 centímetros vamos a hacer las siguientes marcas. En el lado más grande a los 3 centímetros y 15 y medio. 3 centímetros y 15 y medio. Y de igual manera vamos a unir. Y en el lado que mide 15.5 haremos marcas a los 3 centímetros y 12 y medio. Nos deben quedar así. En estas piezas haremos los siguientes cortes. Y vamos a marcar los dobleces en las líneas que ya hicimos anteriormente. Ahora vamos a poner silicona a fin de pegar nuestras cajas. Lo haremos de la siguiente manera, solo en estas partes. Nos debe quedar así nuestra cajita. Así nos deben quedar armadas nuestras dos cajitas y ya está formada nuestra cámara. Vamos a dejar de lado esto para hacer nuestro acordeón. Para hacer nuestro acordeón vamos a necesitar una pieza en cartulina de 27.5 por 8 centímetros y haremos marcas cada 2 centímetros y medio, es decir, 2.5, 5, 7 y medio, 10, 12 y medio, 15, 17 y medio, 20, 22 y medio y 25. Lo haremos arriba y abajo. Vamos a marcar todos estos dobleces. Una vez que hayamos marcado bien los dobleces, vamos a doblar nuestro acordeón. Nos debe quedar así. Para terminar con nuestro acordeón, yo corté en cartulina 5 cuadrados de 8 por 8 centímetros. Y en cada cuadrado pegué una imagen de 7 por 7 centímetros. Y lo que voy a hacer es pegar todas estas imágenes en mi acordeón. Y lo haré poniendo silicona solo en los siguientes lugares.
Ahora lo que voy a hacer es marcar nuevamente mi acordeón para que se cierre de manera correcta. Así me debe quedar. Y este acordeón cerrada de esta manera lo vamos a pegar en nuestra base que hicimos para nuestra cámara. En esta parte vamos a poner silicona y voy a pegar este lado en la caja que hice de 18.5 por 15.5 centímetros, o sea de esta manera. En esta pestaña vamos a poner silicona para pegarla en la caja de acá. Así nos debe quedar. Para que este lado no se vea vacío, yo corté en cartulina un rectángulo de 8.5 por 11.5 para ponerlo aquí. Y ahora veamos que nuestro acordeón cierre de manera correcta. Ahora vamos a decorar nuestra cámara por la parte principal. Para hacerlo, yo he impreso un fondo y he cortado estas dos piezas, una de 12 por 6 centímetros que la voy a pegar en este lado y la otra de 11.5 por 8.5 centímetros que la voy a pegar en la parte de atrás. Si desean usar este mismo fondo, en la descripción les he dejado el link de descarga. Ahora, para hacer nuestro lente, yo usé un pedazo de papel de rollo de baño y le puse una cartulina en esta parte. Corté un pedazo de cartón corrugado y ese lo voy a poner alrededor de mi lente. Aquí en mi lente yo le puse este corazón y realicé este botón enrollando un pedazo de Fomix. Ustedes pueden agregar los botones que deseen. En mi caja, como aún tengo espacio para agregar cosas, yo voy a agregar estos chocolates. Y así queda concluida mi cámara acordeón con dulces. Espero que les haya gustado mucho este detalle. Aprovecho para saludar a Gisela Chimbo, que nunca se pierde mis videos, y también a Juan Edmundo. Si tienen alguna duda o sugerencia, pueden dejarla en los comentarios. Nos vemos en un próximo tutorial.